La Biblia siempre está hablando de los eventos futuros. El registro antiguo testamentario se ocupa en muchas, muchas, muchas ocasiones, muchos versículos, cientos de versículos, a hablar de los eventos finales. Y una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar la profecía, la escatología, es a quién está dirigido el escrito. Porque si no tenemos en cuenta eso, pasa lo que está pasando hoy en día en las redes sociales. Bueno, lo que vemos en las redes sociales. Hay muchos textos que se están utilizando que no son contextuales a lo que está pasando. Parece que hoy en día todo texto que está en la Biblia como que sirve para el COVID-19. Y esta es la razón, y esta promesa, y no es así. La Biblia nos habla de tres pueblos a los cuales el Señor le habla y con los cuales ha tratado. Y es precisamente lo que el apóstol está escribiendo a la iglesia en Corinto, en el capítulo número 10, verso 32, donde dice: no seas tropiezo a los siguientes pueblos, a los judíos, a los gentiles y a la iglesia. Y los que hemos tenido la oportunidad de estudiar la Biblia y de estudiar teología, podemos hacer un análisis contextual de los hechos, aquí quién lo dijo, cuándo lo dijo, a quién lo dijo, por qué lo dijo, el aspecto cronológico, el aspecto sociocultural, el aspecto político, religioso. Y sobre todo algo muy importante, ubicarnos en cuanto a lo que tiene que ver con el mensaje teológico. ¿Cuál es el propósito del Señor? Así que hoy estamos nosotros anunciando que el Señor ha de venir por la iglesia, no como amenazando, porque también es importante notar que el propósito de la profecía no es amenazar, no es amedrentar. El propósito de la profecía es alumbrar. El propósito de la profecía es dar a conocer lo que vendrá. Por eso el libro de Apocalipsis tiene el nombre también de revelación, porque lo que el Señor hizo con Juan el teólogo fue revelarle. Lo llevó a la isla de Patmos en el exilio, cuando lo perseguían para matarlo, y lo llevó a la isla para revelarle, para decirle de una manera extraordinaria todo lo que iba a acontecer, y por eso hoy tenemos el Apocalipsis, tenemos la revelación. No solamente el Apocalipsis, sino que también en el Antiguo Testamento los profetas se ocuparon de hablar, y otra vez tenemos en cuenta que las profecías se dan para el pueblo de Israel, para los gentiles, que son aquellos que no tienen sangre judía, y también para la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está compuesta por hombres y mujeres de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, hasta judíos también, que abrazaron el cristianismo y recibieron a Jesús como su único y suficiente Salvador. Es por esa razón que el estudio de la palabra del Señor exige responsabilidad. El estudio de la palabra de Dios exige algo especial. No es solamente aplicar la Biblia como nosotros querramos, o como sacándolo del contexto, tomamos un texto y lo sacamos de contexto. Creo que hay que ser muy responsables con lo que nosotros administramos. Estos días hemos oído, por ejemplo, Isaías 26:20, y la gente como que lo tomó y lo ponen en los memes por todo lado, porque hay aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. Y entonces dice, mire, ese es el COVID. Y estos textos son para la gran tribulación, como muchos otros, como Jeremías 52:32, donde están hablando realmente de situaciones difíciles, donde están hablando de que el Señor envía el mensaje para que se escondan, escóndete pueblo mío y líbrate de la indignación y de la ira, de la hora de la prueba para el mundo. Esos textos se aplican para la gran tribulación, después que el Señor levante la iglesia y vengan entonces los sellos, los primeros juicios. Tenemos 21 juicios en el Apocalipsis, 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas. Y cuando uno lee textos como estos, encuentra que son para el pueblo de Israel, que son para un tiempo diferente donde nosotros como iglesia del Señor no estaremos en aquel tiempo, sino que estaremos en el Señor, en el cielo con el Señor, disfrutando del tribunal de Cristo y de las bodas del Cordero. Hay un escenario mejor para nosotros. Así que creo que es importante tener en cuenta esto y que nos ubiquemos en el tiempo. Los judíos le pedían señales al Señor. Venían los estudiosos de la ley y le pedían una señal para reconocer si realmente él era el Mesías que esperaban. Y el Señor les respondió de una manera muy sencilla, como el Señor siempre sabe hacerlo, utilizando símbolos, utilizando lo que pasa, lo natural. Y les dice, ustedes saben reconocer las señales de los cielos,
Ustedes saben cuándo va a llover, cuándo va a ser sol, cuándo va a ser buen tiempo. Pero qué hipócritas son, que ustedes pueden descubrir y describir las señales del tiempo, pero no descubren las señales más importantes que tienen que ver con mi manifestación. Y le dio una señal nomás, le dio la señal entonces de Jonás. Y les está hablando de su resurrección, por supuesto, de su muerte y resurrección. Y muchos no entienden la palabra del Señor, o muchos simplemente copian y pegan. Pero qué bueno que nos dimos la tarea de comprender. Y digo yo de comprender porque sí es importante ubicarnos cronológicamente y escatológicamente. La escatología precisamente es la ciencia que ubica los eventos en orden. Son los eventos del porvenir y que nos ubica a nosotros como iglesia. Mateo, el capítulo número 9, hace referencia, Daniel, el capítulo número 9, hace referencia a las 70 semanas de Daniel, una de las profecías que los estudiosos dicen que es como la columna vertebral de la profecía realmente. De manera muy especial, hace referencia a 70 semanas de años. 70 semanas, y hoy tenemos la semana 69 cumplida. Y una vez que se cumplió la semana 69 con la muerte del Señor, se hizo un paréntesis, una pausa, que se abrió un paréntesis llamado la gracia. Llevamos 2000 años de gracia, 2000 años donde el Señor ha querido salvar a la humanidad, ha querido rescatar a todo aquel que en Él confíe y deposite su esperanza. ¿Cómo saber entonces cuáles son las señales que anteceden su venida? Unas son las señales que anteceden su venida a levantar la iglesia y otras son las señales que anteceden la segunda venida. La primera venida, o hablando la venida, hablando del arrebatamiento de la iglesia, tiene que ver con que el Señor vendrá hasta las nubes, vendrá hasta el cielo y levantará su iglesia, levantará su pueblo. Y la segunda venida, que será en gloria y que, como dice la palabra, todo ojo le verá. Hechos 1, en el capítulo número 1, hay alguna referencia al respecto, desde el verso 10 en adelante, donde Jesús está ascendiendo al cielo y están los discípulos y está la iglesia de aquel entonces y están mirándolo y están conmovidos y están viéndolo y están pensando, se fue el Señor, ¿cuándo volveremos a verlo? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo se cumplirá todo lo que dijo? Entonces los varones que estaban alrededor de ellos les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros y que le habéis visto ir al cielo, así mismo, como lo están viendo ir al cielo, así mismo lo van a ver venir nuevamente a la tierra. Y ese texto no es para el arrebatamiento, porque cuando el Señor venga por la iglesia, nadie lo va a ver, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Ese texto es cuando Él venga en la segunda venida, cumplida la 70 semana de Daniel, la 70 semana de Daniel, que estará entonces caracterizada por los juicios de Dios, donde el mundo entero tendrá que enfrentar, no lo que estamos enfrentando ahora, sino que cosas terribles realmente tendrán que enfrentar. Por eso hoy es el día de la esperanza. Por eso hoy estoy predicando esta palabra una vez más, y no solamente por el COVID-19, esto lo hemos predicado 2000 años. La iglesia predicó el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia habló de Jesús. Y por eso tenemos los textos. Y vimos el domingo pasado que tenemos antecedentes del arrebatamiento de la iglesia. Hay tipos del arrebatamiento de la iglesia. Enoc es uno de ellos. Y Elías es uno de ellos. A los que el Señor se llevó. A Elías lo arrebató, dice la palabra de Dios. En un carro de fuego, en un torbellino de fuego. Entonces, si se llevó a Elías y a Enoch, también va a llevar esta iglesia. Nos va a arrebatar a nosotros de toda lengua, de todo pueblo, de toda raza y de toda nación. Nos iremos con el Señor. Esa es la esperanza que tenemos. Eso es lo que el mundo debe saber hoy. Que lo que está pasando en el mundo entero es una señal. Porque una señal es un signo. Una señal es un símbolo. Una señal es un informe o un aviso de algo. La señal sustituye a la palabra escrita o al lenguaje. Se pueden interpretar fácilmente las señales. Cuando se trata de símbolos, las señales están colocadas en lugares visibles, resaltando sus colores y formas. Por eso hay que ubicarnos en las señales. Esta es la señal. Decíamos que algunas de las señales que anuncian el fin de los tiempos y el arrebatamiento de la iglesia son el carácter de los hombres impíos. Y lo leímos. Israel establecida como nación otra vez. Muchas señales naturales. Olas en el mar, terremotos, hambres, guerras, rumores de guerras.
la apostasía y el accionar del ministerio de la iniquidad. Y a esto nos estamos refiriendo. Precisamente nos estamos refiriendo a estas señales que anuncian el arrebatamiento de la iglesia y que estamos verificando si están cumplidas. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, el capítulo número 3, del verso 1 al 4. Y hablando precisamente del carácter de los hombres de los últimos tiempos, dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, uno, amadores de sí mismos, dos, avaros, tres, vanagloriosos, cuatro, soberbios, cinco, blasfemos, seis, desobedientes a los padres, siete, ingratos, ocho, impíos, nueve, sin afecto natural, diez, implacables, once, calumniadores, doce, intemperantes, trece, crueles, 14 aborrecedores de lo bueno, 15 traidores, 16 impetuosos, 17 infatuados, 18 amadores de los deleites más que de Dios. Este panorama es un panorama triste. Este es un panorama triste. Este es un panorama que anuncia realmente que lo que está por acontecer va a venir al mundo entero. Este es un panorama que anuncia la venida del Señor y que nos alerta y nos dice que algo está por suceder y que nosotros tendremos que darle cuentas al Señor. Por eso nos estamos preparando, o estamos preparados realmente. Por eso estamos aquí hoy. Por eso para muchos hablar del arrebatamiento de la iglesia puede ser locura, y el Señor ya lo dijo, que para muchos la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros las palabras del Señor son vida y son vida en abundancia. Hablamos entonces de la señal del carácter de los hombres impíos de los últimos tiempos. Hablamos entonces del establecimiento de Israel como nación. Israel fue establecida como nación otra vez en el año, el 14 de mayo de 1948. Y en el 1967 recibió a Jerusalén como capital, cumpliéndose las profecías que fueron anunciadas de una y otra manera por los profetas. Ezequiel en el capítulo 37, verso 12. Después de ver cómo estaba el pueblo de Israel disperso, la historia narra cómo fueron dispersos. Sería lógico pensar que los judíos serán absorbidos por todas las naciones donde fueron esparcidos, pero no fue así. Los judíos guardaron su identidad propia como un pueblo distinto. Guardaron la religión que Jehová les había dado. Ninguna tuvo éxito al tratar de destruirlos. Desde el cautiverio babilónico 600 años antes de Cristo hasta el año de 1948, o sea durante 2500 años, los judíos vivieron esparcidos y perseguidos por toda la tierra. Pero la palabra de Dios se cumplió el 14 de mayo de 1948, esta palabra de Ezequiel 37:12. Por tanto, profetiza esa imagen, esa figura del valle de los huesos secos. Profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Quiero decirles que algunas profecías tienen un solo cumplimiento para la época, tienen doble cumplimiento y tienen hasta triple cumplimiento. Así que este texto aplicaba en la época para las condiciones que se daban en la época. Estaban dispersos, pero también aplican para eventos como los que estamos viviendo hoy en día, para poder reconocer al paso del tiempo lo que el Señor dijo refiriéndose a Israel con la higuera, la parábola de la higuera. En Mateo 24:32 dice: de la higuera aprended la parábola. Está hablando el Señor a sus discípulos, está dándole una señal. Aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Oigan la palabra. Ahí está la señal. Miren, miren. Miren lo que está sucediendo. Miren lo que pasa con las ramas de la higuera. Miren cómo cuando brotan las hojas, ya saben, cuando su rama está tierna, ya saben que el verano está cerca. Así mismo ustedes tengan en cuenta, cuando vean todas estas cosas son las que están aquí atrás, las que encontramos en la palabra del Señor en el capítulo número 24.
porque hay unas señales que se anunciaron. Y el capítulo 24 es rico, es uno de los capítulos ricos en profecía. Y no solamente hay profecía para Israel, sino que también hay profecía para los judíos, para los gentiles y también para la iglesia. Y como en un mosaico que empezamos a tratar de entender y ver y comparar con otros registros que tienen que ver con la profecía, tratamos de comprender qué era lo que el Señor quería decirle a su pueblo, qué era lo que el Señor quería anunciar para que conociéramos realmente los tiempos. La Biblia dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Estaban maravillados. Algunos de los discípulos eran campesinos, algunos de los discípulos no habían tenido la oportunidad como de contemplar como tal la hermosura del templo. Y el Señor les dice, ¿ustedes ven todo esto? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces aquí empieza a hablar precisamente. Esto les quedó sonando a ellos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, lo llamaron, Señor, dinos, estamos pensando acerca de esto que tú nos has dicho del templo. ¿Cuándo serán esas cosas? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida, de su segunda venida? Tercero, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Tres preguntas interesantes que direccionan y que nos hablan precisamente de la profecía que tendría que cumplirse. En el caso del templo, sabemos que esto se cumplió en el año 70, cuando el emperador romano entró y destruyó a Jerusalén y destruyó el templo y llevaron entonces cautivos a todos y fueron esparcidos nuevamente. Las otras señales de las que habla el Señor y que las responde a lo largo del capítulo tienen que ver con su venida y tienen que ver con el fin del siglo. Y ahí empieza a decir él, mirad que nadie los engañe. Y empieza a hablar de la apostasía, que es otra de las señales contundentes que anuncian el regreso de Jesús. Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y bueno, más tarde vamos a hablar exclusivamente de la apostasía. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que nadie os engañe. Mirad que no, nadie os engañe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Está hablando precisamente de las guerras, de los rumores de guerras, de esos falsos cristos. Miren, que nadie los engañe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, que todavía no es el fin. No es el fin del mundo todavía. Hay muchos acontecimientos que faltan para que llegue el fin del mundo. Pero sí es posible que se acerque el fin del trasegar de la iglesia en la tierra. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Nosotros encontramos muchas guerras. El siglo pasado fue escenario de las dos guerras mundiales nunca antes vistas. La Primera Guerra Mundial en el año de 1914 experimentó el mundo entero. La Segunda Guerra Mundial en el año de 1939, donde se cumplió la palabra dicha por el Señor que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Las alianzas. Que habrían pestes, que habrían terremotos en diferentes lugares. Y todo esto sería principio de dolores. Esta semana, para completar con el COVID y la cuarentena en la que hemos sido, bueno, como sometidos de alguna manera, entonces se oyeron alborotos sobre terremotos aquí en el Pacífico. Se oyó que un posible tsunami podía afectar aquí Asia. Terremotos en diferentes lugares. Terremoto ya en Colombia, 5.1 grados. Pudimos ver las carreteras que estaban quebradas. Esas imágenes amanecimos hoy viendo nosotros. Y como que el mundo está pensando, ¿y qué hacemos? Y como se sienten vulnerables, y como que no saben qué está pasando. Yo quiero decirles qué está pasando. Se están cumpliendo las señales que anuncian la venida del Señor. Esto es principio de dolores. Que la gente esté sufriendo. Que estemos viendo miles de personas morir. Eso nos duele. ¿Cuántos se estarán perdiendo? ¿Cuántos escucharon la palabra del Señor? ¿Cuántos fueron a nuestros templos? ¿Cuántas veces ha ido a un templo? ¿Cuántas veces has oído la palabra de Dios? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces Dios te ha hecho la invitación para que le recibas como su Salvador y has endurecido tu corazón? Hoy, en este principio de dolores que a todos nos está tocando,
Tenemos que pensar diferente. Tenemos que pensar en lo vulnerables que somos. Tenemos que pensar que el dinero no es suficiente, que el poder no es suficiente, que los recursos propios, los recursos materiales y propios no son suficientes para enfrentar cosas como las que estamos viviendo y mucho menos como las que vendrán después del arrebatamiento de la iglesia. Por eso hoy hay que levantar los ojos al cielo y hay que mirar las señales que anuncian que algo grande está por suceder, que anuncian que algo grande viene. La apostasía. Jesús dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hemos visto muchos Jesucristos en la tierra durante mucho tiempo, unos años acá, 30, 20, 30 años acá. Bueno, hace 30, 40 años atrás poco se oía, pero unos 20 años acá. Jesucristo hombre en la tierra, hasta una mujer que se ha proclamado ser Jesucristo en la tierra. Y muchos engañados, muchos que a granel están tratando de aprovecharse del tema emocional religioso, de la necesidad que el hombre tiene de buscar de Dios. A nuestra generación le ha tocado vivir una de las etapas de más confusión religiosa en toda la historia de la humanidad. Nunca antes se había visto. Esto se debe en parte a la mezcla de distintos conceptos y filosofías religiosas que se fusionan para dar a luz cada día nuevas y extrañas sectas. Lo que usted quiera va a encontrar. Va a encontrar la unción de la foto. Y la gente va con su foto y le ungen la foto para que Dios les bendiga. Va a encontrar el avivamiento de la risa. Le llaman avivamiento a una extrema risa que los hace revolcar y que según ellos reciben el Espíritu de Dios de esa manera. Hablan del soplo del Espíritu y caen las multitudes hacia atrás porque el apóstol de turno entonces tiene poder para hacerlos caer. Hablan de unción de la chaqueta. Y vemos hasta con cierta risa, no puedo dejar de sentir cierta risa, de ver cómo un hombre toma una chaqueta y empieza a golpear a la gente y la gente se cae atrás llena del Espíritu Santo. Y hay incautos que creen de esa manera. La unción de la escoba, en el peor de los casos, muchas escobas en el altar y la gente ahí sobre las escobas. La unción del pañuelo con el agua bendita. La unción del zapato, el apóstol parado encima de las personas, bendiciéndolos. La unción del agua, con una manguera, llenándolos y mojándolos a todos, llenándose del Espíritu Santo. La unción del chicle, la unción de la sal. Y este es el peor de todos. La unción de las billeteras. La unción de las billeteras. Ahora los billetes hablan. Oí una profeta, de esas que se llaman profetas entre comillas, orando en su congregación, y había una cantidad de gente que la sigue, y diciendo, tome el billete que va a dar, porque Dios habla a través de los billetes, y tráiganos la cartera acá, y vamos a bendecirlos, porque Dios les va a decir cuánto van a tener que dar. Y hasta razón tiene la gente, algunos incrédulos, en criticar ese tipo de cosas, y tienen toda la razón de criticarlas y juzgarlas. Esa no es la voluntad de Dios, así no es. Estos son los mercaderes de la fe. Estos son los que llenan sus arcas realmente con el dinero de sus fieles que depositan su esperanza en ellos. Pero ese no es el Evangelio realmente. El mensaje del Evangelio es un mensaje que llena el corazón del hombre. Jesús lo dijo de manera especial. Búsquenme primeramente a mí y lo demás vendrá por añadidura. No queremos decir entonces que la iglesia del Señor es una iglesia pobre, miserable. Jamás lo será. Somos el cuerpo y el templo de Cristo. Y por eso Él nos sustenta y Él nos cuida. Por eso no se deje engañar. Ni nosotros andamos engañando a nadie. La Biblia habla de ofrendas, habla de diezmos, habla de primicias y de votos. Y eso los damos con todo el corazón, pero ni siquiera los obligamos. Esto es voluntario porque conocemos y entendemos la bendición que esto representa. Y honramos a Dios, como dice la palabra, con nuestros bienes. Honrarlo es reconocerlo. Es ilógico que alguien diga, yo amo a Dios y le doy gracias a Dios, pero no lo reconoce. Nosotros lo reconocemos con los bienes que tenemos. Finalmente no son nuestros. Pues nada hemos de darle al Señor, dijo Salomón. Pues ¿qué es nuestro? De lo recibido de tu mano, de eso te damos.
Así sostenemos los ministerios, así pagamos el arriendo, así compramos una propiedad para que mucha gente pueda venir y recibir el mensaje del Evangelio y ser transformados. Pero este falso Evangelio, donde la gente habla de lo que no está en la Biblia, realmente no es agradable a Dios, y ahí no está el poder del Señor. La iglesia apostólica jamás tenía un apóstol con una chaqueta, jamás vimos a nadie rociando agua, jamás vimos a nadie hablándole a los billetes o a las monedas de la época. ¿Qué tal el apóstol Pablo o Pedro? Tomen una dracma, que ahora las dracmas van a hablar. Suena hasta curioso. Qué curiosidad, ¿verdad? No. Nosotros tenemos la palabra viva y nosotros creemos y tenemos los fundamentos bíblicos apostólicos. Estamos fundamentados sobre ese fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo el Señor. Por eso esta iglesia mantiene viva. Esta iglesia se mantiene firme aún en medio de toda circunstancia adversa. Perdón. En medio de toda circunstancia difícil, la iglesia se mantiene viva. La iglesia se mantiene fuerte, hoy más fuerte que nunca. La iglesia sigue haciendo su trabajo. Ahora lo estamos haciendo en las casas, ahí donde estamos. Muchos pastores, muchos líderes, los ministros de alabanza, los jóvenes, hasta los niños. Ahora vemos al que sea. Los vemos predicando, los vemos entregando un mensaje. Eso es lo que el mundo necesita hoy en día. Hay miles de personas, millones en el mundo, que hoy nos necesitan más que nunca. Y es el tiempo de alzar la voz. Esto quiere decir que las señales se están cumpliendo. Esto quiere decir que si se ha cumplido la palabra, si este es el carácter de los hombres impíos en los últimos tiempos, está cumplido. Si hay guerras, si hay alteraciones en el mundo entero, si tenemos tsunamis, si tenemos terremotos, si tenemos pestes, si tenemos hambres y tenemos tantas circunstancias, no está refiriéndose exactamente el texto a lo que está pasando hoy como tal. Mateo 24 se direcciona también a las 70 semanas de Daniel, cuando se desatarán los juicios de Dios. Pero dice el texto que esto es principio de dolores. No se cumple en pleno el texto aquí, solamente anuncia que es un principio de dolores y que estamos viendo solamente una cuota inicial de lo terrible que vendrá para la humanidad. Por eso, hoy es el tiempo de buscar a Dios con todo el corazón. Hoy es el tiempo de dar ese paso que has aplazado tanto tiempo. Yo quiero hablar con alguien que ahora me está viendo y te lo voy a decir de corazón como siervo del Señor. Has aplazado una decisión que sabes que has debido tomar hace mucho tiempo, la has aplazado. Y conozco mucha gente, mi familia, gente muy cercana de mi familia, que después de haberles bautizado y que Dios me dio la oportunidad de bautizar a mi padre y a mi madre, y después de oír la palabra muchos años, los dos en lugares y en momentos diferentes me expresaron: lamentamos no haber recibido al Señor antes, lamentamos no haber abierto el corazón antes. Cuando teníamos la oportunidad, nos hubiéramos evitado muchos dolores. Creo que todavía te puedes evitar muchos dolores. Creo que todavía hay una oportunidad para que abras tu corazón. Hoy, las señales que se están cumpliendo nos están diciendo a voz en cuello que es hora de buscar al Señor, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Hoy es el tiempo de mirar al Señor por la fe y de recibirle como el Salvador. Esta apostasía tiene que ver en pleno con la manifestación del hombre de pecado, llamado el anticristo, representado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 5, 6, representado precisamente con este jinete que va con un arco que no tiene flechas y que va cabalgando un caballo blanco. Y que algunos, en algunas ocasiones, malinterpretan creyendo que es Jesús. Este es un imitador, por eso se llama el anticristo, y que salió venciendo y para vencer. Todavía no se ha presentado, todavía no se ha dado de plena forma, no se ha manifestado la identidad como tal. Pero la Biblia dice que ya está en acción, que este movimiento ya está en acción. Pablo, escribiendo a la iglesia en Tesalónica, el capítulo 2, verso 7 al 9, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces, lo que está deteniendo la manifestación plena del anticristo, sea quitado,
se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y a mí me llama mucho la atención este texto. Este es un texto que contiene una revelación poderosa. Y es que todavía hay algo que al presente lo detiene. Es la iglesia del Señor. Es la iglesia que está en el mundo entero. Hoy en día la iglesia está en los 5 continentes. Estos 2000 años de predicación no han sido en vano. Hoy en día miles de personas, millones de personas en el mundo entero han recibido a Cristo como su Salvador para que se cumpla su palabra. Y el misterio de la iniquidad ya está en acción. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Vamos a dar algunas señales, algunas evidencias por lo cual creemos y vemos que ya está en acción. No se puede manifestar todavía, porque mientras la iglesia esté aquí en la tierra y la iglesia está aquí sustentada por el Espíritu de Dios, mientras el Espíritu de Dios esté aquí en esta tierra, aquí en el templo que es la iglesia, el enemigo no podrá manifestarse ni podrá tomar las riendas del mundo por algún momento. Porque la iglesia preserva, por eso todavía tenemos poder, todavía hay poder para liberar, todavía hay poder para que tus pecados sean perdonados, todavía el Espíritu de Dios está vivificando, todavía tenemos una palabra viva que renueva el corazón de los que la escuchan y de los que la creen y la guardan y la ponen por obra. No se podrá manifestar realmente, eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos precisamente de esa manifestación de ese hombre de pecado, entonces aparece un número, el 666, muy relacionado realmente, se le conoce como la marca de la bestia. ¿Sabías que la implementación de esta marca ya está en proceso y se está llevando a cabo en muchos lugares, en muchos países? En el continente europeo y en América y en algunos otros países se están llevando a cabo. Los siguientes eventos anuncian el avance de la marca a nivel mundial. Uno, un gobierno mundial que se está volviendo realidad, especialmente la legislación mundial en contra del terrorismo. Un gobierno mundial, todo esto apoya hacia el nuevo orden mundial. Dos, la Europa unida. Tres, el euro, una moneda común que va tomando cada día más fuerza, y también las monedas de carácter virtual. El idioma inglés como unificador tecnológico para las naciones. Una sociedad sin dinero en efectivo. Esto es lo que estamos viendo. Años atrás, décadas atrás, no se hablaba de eso. Pero hoy se habla del dinero virtual, se habla del dinero plástico. La tarjeta de crédito o débito mejor aceptada que el dinero en efectivo. Es un proceso en el que hemos venido avanzando y que hoy para nadie es desconocido. El dinero en forma impresa ya no es aceptado en muchos establecimientos en algunos lugares del mundo. Todo esto, el aspecto tecnológico, el avance tecnológico que el mundo entero ha tenido en este último tiempo, jamás se había visto. Para la prueba lo que estamos haciendo hoy. Hoy entendemos entonces lo que dice la palabra del Señor en diferentes textos de carácter apocalíptico, hablando entonces de la venida del Señor. Y entendemos ahora lo que los hombres de Dios escribieron cuando habla la palabra del arrebatamiento de la iglesia, que cuando él venga será como en un abrir y cerrar de ojos. El mundo entero se sorprenderá, pero se sorprenderá aún más cuando vean la señal del Hijo del Hombre apareciendo en los cielos, entrando, viniendo desde el tercer cielo y apareciendo en el segundo cielo, en el cielo de las nubes. Apareciendo ahí con gloria, y lo verán venir con gloria y en victoria, y con un cinto que tiene que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Biblia dice que todo ojo le verá. ¿Sabe cómo le verán? El escritor no tenía idea de cómo sucedería eso. Hoy nosotros lo entendemos. Los satélites emitirán en ese momento la imagen al mundo entero, lo que quede del mundo entero en aquel momento después de la gran tribulación. Y todo ojo lo verá, la gente podrá verlo en sus tablets, en sus iPads, en sus iPhones, en sus computadores, en sus televisores. La gente podrá ver en sus pantallas gigantes en tiempo real, podrán ver la señal del Hijo del Hombre y lo verán viniendo a establecer su reino milenial. Pero antes de ese evento, la iglesia será arrebatada. La iglesia será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Y yo quisiera que
pensáramos un momento, solamente un adelanto para que el próximo domingo continuemos. ¿Cómo será su venida? ¿Cuándo será su venida? Ya exactamente, si las señales que anuncian su venida están cumplidas, ¿qué falta entonces? ¿Faltas tú? ¿Faltas tú? Alguien algún día burlándose, cuando yo le hablaba del arrebatamiento de la iglesia, me decía, yo me voy a morir y no he visto que el Señor venga por la iglesia. Y yo le decía, ¿sabes por qué no te has muerto? Porque en su misericordia el Señor te permite vivir un día más para que no te pierdas. Hoy ya es tiempo de ablandar el corazón. Hoy es tiempo de que esa soberbia, hoy es tiempo de que esa dureza de corazón que te va a llevar a la condenación eterna sea quitada de tu vida. Y que humildemente reconozcas a Jesús como tu Salvador. Para nosotros hablar del arrebatamiento de la iglesia es una esperanza viva. Eso dice el apóstol escribiendo a la iglesia. Alentaos con estas palabras, les dice a los tesalonicenses. Alentaos con estas palabras. Aliéntesen, porque el día de vuestra redención está cerca. ¿Cuándo será? ¿Cómo será? Hay diferentes figuras. Hablan de que será como el ladrón que llega de noche y sorprende a aquellos que estaban durmiendo y no lo esperaban. Será como aquella fiesta de bodas donde 10 vírgenes estaban esperando para esperando el novio para que entrara como la corte. Pero 5 se durmieron y a la medianoche vino el Señor. Aunque todas se durmieron, esa es la diferencia, aunque todas se durmieron, pero 5 de ellas tenían una lámpara. Tenían aceite en sus lámparas y estaban atentas para estar pendientes cuando el Señor viniera. Hay muchas formas de expresarlo y de eso vamos a hablar el próximo domingo. De los símbolos y de las imágenes que el Señor retrata en su palabra para anunciar cómo será su venida, cuándo será su venida, aunque no lo sabemos, pero las señales lo anuncian. Si fuese por el cumplimiento de las señales, ya están cumplidas. Lo que pasará y sucederá después que el Señor venga por la iglesia será muy triste. Juan en el capítulo número 4, después que el Señor le revela el mensaje que debe dar a las 7 iglesias en Asia y que esas 7 iglesias, esos mensajes a las 7 iglesias revelan el trasegar de la iglesia en la tierra antes del arrebatamiento de la iglesia y las últimas iglesias son la Odisea y son Filadelfia. Están refiriéndose al cumplimiento de todas las cosas que vemos hoy en día. Hasta en su última carta a la iglesia de Asia, está hablando del carácter de los mismos cristianos en las iglesias. Ese amor que se ha enfriado, esa pasividad de muchos cristianos, que teniendo la oportunidad de amar a Dios, no lo aman de corazón. Hoy, muchos de esos que no han valorado las cosas de Dios, y que han querido ir al culto, que han podido ir al culto, pero no han ido, hoy estarán en sus casas pensando, algo está por pasar, algo está por suceder. Hoy los templos están cerrados los templos materiales, pero el templo vivo que es la iglesia sigue abierto siempre. Hay una puerta abierta que nadie puede cerrar porque el Señor la abrió. Esa puerta es la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Por eso aquí estamos vivos. Aquí está más viva que nunca la iglesia en el mundo entero. La iglesia se ha levantado y se ha iluminado el mundo entero. El pecado y la maldad están como acallados. Y es tiempo de que la iglesia levante la voz en victoria y anuncie a voz en cuello la gloria y la venida del Señor a levantar la iglesia. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y se llevó el Señor a Juan, simbolizando precisamente el arrebatamiento de la iglesia. De ahí en adelante empiezan los juicios de Dios en el capítulo número 5, los sellos del Apocalipsis. En el capítulo 4 ve Juan la gloria de Dios y lo ve sentado en su trono y ve los 24 ancianos y los ve allá rendidos entregando sus coronas al Señor y él está extasiado. Y luego vienen los juicios de Dios. Nosotros estaremos arriba con el Señor adorándolo y glorificándolo, mientras para la humanidad vendrán los terribles, terribles juicios. Recordemos que nuestra ciudadanía
está en los cielos, dice el apóstol escribiendo a la iglesia en Filipos, el capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ya lo dijo el apóstol, no somos ciudadanos de esta tierra, no somos ciudadanos colombianos, no somos ciudadanos en Japón, no somos ciudadanos en América, en Europa, en algún lugar del mundo. Aquí nacimos, pero vamos de paso porque tenemos una ciudadanía y está ahí arriba en el reino de los cielos con el Señor. Nacimos de nuevo e inscribimos nuestra ciudadanía el día que nos bautizamos para el perdón de los pecados. Levántate hoy a entregar tu vida al Señor. Levántate hoy a recibir a Cristo como Salvador, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Las señales están cumplidas. Por eso el próximo domingo hablaremos de cómo será el evento, qué condiciones traerá, qué consecuencias traerá para el mundo entero. Y seguramente te seguirás animando para que mientras tengas vida y el Señor no venga a levantar la iglesia, tengas la oportunidad. Yo quiero orar con alguien en esta hora. Alguien que haya recibido esta palabra. Aquí seguimos evangelizando, porque para nosotros aliento y esperanza, y para el mundo que todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, un mensaje de aliento, un mensaje de vida, para que no te pierdas. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero aquí hay una luz que brilla todavía, una luz espiritual que está alumbrando tu corazón. Y yo quiero orar para que Dios bendiga a alguien que hoy quiere entregar su corazón, su vida al Señor y ser librado, y para que tengas tiempo de poder ponerte a cuentas con el Señor. Ora conmigo y gocémonos una vez más y alegrémonos, porque el tiempo y el día de nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Soberano y eterno Dios.